Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Dentro de unos 5 minutitos vamos a empezar. Si tienen algunos amigos que sepan que también se quieren comenzar la presentación, sería bueno que les puedan ir avisando. ¿Sí? Si gustan, también pueden irse presentando en los comentarios. Comentando un poco a qué se dedican, por qué les interesa esta charla en particular. Y dentro de unos 3-4 minutos arrancamos con la presentación. Hola a todos, ¿qué tal? Sí, la música era solamente para digamos, estar un poco como que en mood de espera. Pero ya estamos. Hola, Harold. Gracias por tu comentario. Anthony también. Espero que con esto ya me escuchen. Digamos, vamos a esperar unos 30 segundos más y arrancamos. Si es que hay algún problema con el audio, por favor, me avisan a través del mensaje. Bien, yo creo que vamos arrancando. Gracias a todos por conectarse. Esta charla trata sobre innovación post-pandemia, post-COVID-19, y sobre todo la importancia de empezar a pensar en negocios de triple impacto, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente ha hecho darnos cuenta de justamente todas las brechas que hay entre todas las personas que viven en el país. Y es por eso que, digamos, gana mayor importancia el empezar a cambiar un poco la manera como hacemos los negocios. Para poder abordar un poco el tema de negocios de triple impacto, vamos a hacer una comparación, porque muchas veces el negocio de triple impacto se confunde con los proyectos sociales, ¿no? Y es por eso que vamos a darle ese abordaje, para que no tenga ninguna duda sobre cuál es la diferencia entre uno y otro. Genial. Ok. Listo. Entonces, proyecto social versus emprendimiento social, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Primero, que el proyecto social ejecuta recursos finitos. ¿Qué significa? Que muchas veces es un fondo de dinero
que tiene un límite, ¿no? No hay un flujo de efectivo que va a venir todos los meses y que nos va a ayudar a mantener este tipo de acciones. Claro, si hablamos de una gran empresa que tiene un presupuesto para un proyecto social, probablemente sí. Pero también es cierto que estas soluciones suelen ser las que se terminan pateando cuando la economía no va muy bien, no se llega a los números, los proyectos sociales son los más susceptibles de poder ser eliminados de cualquier plan empresarial, ¿no? Entonces, el proyecto social ejecuta recursos finitos, ¿no? En algún momento ese dinero se va a acabar, que son no reembolsables y que sirven para resolver alguna necesidad de una comunidad o grupo vulnerable, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de proyectos sociales de grandes empresas, son grupos vulnerables que forman parte de la cadena de valor o forman parte de alguna manera, de forma directa o indirecta, del giro del negocio, ¿no? Ya sea porque la empresa tiene un local ahí, ya sea porque la empresa tiene actividades en alguna zona en particular. Y bueno, y la solución podría ser temporal, ¿no? Por otro lado, el emprendimiento social tiene tres objetivos que desea lograr. Primero, un objetivo económico, un objetivo ecológico y tercero, un objetivo social, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el emprendimiento social lo que busca es generar plata, generar dinero, ¿no? Y si bien es cierto, las donaciones vienen a ser la forma más sencilla de poder adquirir dinero para cualquier aspecto de corte social que se quiera hacer. Para el emprendimiento social es importante que autogenere sus ingresos, ¿no? Entonces lo que se busca son soluciones sostenibles, es decir, que duren en el tiempo. De la misma manera que una persona pone una empresa para no cerrarla el día de mañana, sino que dure el mayor tiempo posible, de igual manera el emprendimiento social se busca que dure el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cuál es el fin principal del emprendedor social? Satisfacer una necesidad social de manera innovadora dentro de una economía de mercado. Y eso es bien importante, ¿no? ¿Qué significa dentro de una economía de mercado? Que lo que sea que la empresa social vaya a ofrecer debe tener valor, es decir, debe ser atractivo y debe cubrir la necesidad de un grupo de personas que están dispuestos a pagar por ella, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Satisfacer una necesidad social, sí, pero de una manera innovadora y dentro de una economía de mercado. Entonces, cuando hablamos de temas sociales, hablamos de la necesidad social. ¿Y qué viene a ser eso? Viene a ser la situación de carencia que requiere una solución inmediata y sostenible, ¿no? Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que están pasando por una situación poco conveniente para ellos, que quizás los expone incluso a problemas de salud o que simplemente no les da una calidad de vida digna. Y por ello requieren de cierto apoyo, ¿no? Entonces, esa es la necesidad social, esta situación de carencia que necesita una solución inmediata, pero sobre todo sostenible. Justamente por ahí es que también se hace la diferencia con un proyecto social, ¿no? Debe ser sostenible, debe durar el mayor tiempo posible y debe ser capaz de poder mejorar la calidad de vida de estas personas de manera recurrente. Entonces, nuevamente un versus, ¿no? El emprendimiento económico versus el emprendimiento social. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Básicamente, el emprendimiento económico busca resolver una necesidad o crear una necesidad, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la imagen que pongo de ejemplo, que es el PlayStation, ¿no? Esa es una necesidad creada, ¿no? Que sí, que nace de la evolución de los videojuegos desde hace muchísimos años, pero que digamos es una necesidad que ha sido creada, ¿no? Una persona tranquilamente puede vivir sin videojuegos, ¿no? Y el emprendimiento social, por el contrario, no busca crear una necesidad, sino resolverla, ¿no? Es decir, parte de ya una problemática existente, ya sea para todo el mundo o para cierto grupo en especial, pero nace de una problemática que ya existe y que evidentemente el emprendedor social, a través de la puesta en marcha de una empresa, desea resolver. Entonces, ¿qué es lo que deben tener los emprendedores sociales? Primero, tener claridad sobre la necesidad social, es decir, tener bien claro la problemática, el grupo, cuáles son sus vulnerabilidades, ¿no? ¿Por qué ocurre el problema y sobre todo de qué manera puede resolverse, ¿no? Conocer a profundidad esta situación, como mencionaba,
entender los factores que motivan esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí hay un poco de desprenderse de las ideas previas que uno puede tener, ¿no? Sobre por qué se generan los problemas sociales e indagar un poco con este grupo que va a tratar de ayudar, ¿no? Conocer acerca de las repercusiones actuales y futuras, ¿no? Es decir, como buscamos algo que sea sostenible, tenemos que tener en cuenta no solamente la situación al día de hoy, sino en qué va a devenir esa situación a lo largo del tiempo para que la solución que demos el día de hoy pueda servir también a futuro. O al menos tener la capacidad de ir mutando conforme esa necesidad vaya cambiando, ¿no? Tener certeza sobre el impacto que se desea generar, ¿no? Eso es bien, bien claro, ¿no? No se puede ayudar en todo a todos, ¿no? Hay ciertos aspectos que en los que sí se puede generar una solución, hay otros aspectos que quizás por la limitación de recursos o por simplemente el tamaño del problema no se va a poder solucionar, y es importante que se pueda medir justamente cuál es el impacto que se va a generar con este grupo social con el que se va a trabajar. Y también idear una solución tan sostenible como la actividad económica en sí. Y eso es bien importante, ¿no? Ya lo mencioné hace un rato, pero es sumamente necesario de que el producto o el servicio que esta empresa social desarrolle tenga valor en el mercado, ¿no? Más adelante, ¿no? En unos minutos vamos a ver cómo es que se arman los modelos de negocio que tienen un impacto social, como para que quede más clara la idea, porque hay que entender de que cuando se habla de un negocio social, el grupo vulnerable puede ocupar distintas posiciones dentro del modelo de negocio, ¿no? Y justamente vamos a ver a través de la herramienta del Business Model Canvas cómo es que se puede ayudar a estas personas o de qué manera se pueden integrar en un modelo de negocio social o de triple impacto. Ok, entonces vamos a identificar la necesidad social, ¿no? Entonces la necesidad social busca el bien de toda la comunidad o busca el bien de un grupo vulnerable, ¿no? Es decir, pueden haber modelos de negocio, pueden haber propuestas que busquen solucionar una problemática para toda la comunidad en global o para un grupo en específico, que también vamos a ver un ejemplo más adelante. Por ejemplo, ¿no? El bien de toda una comunidad, tenemos el ejemplo aquí de la nueva tendencia de los descartables, que es el Bioform, que justamente son productos descartables biodegradables, ¿no? En respuesta justamente a la contaminación que generan los productos descartables actuales hechos con lo que se conoce como tecnopor o de plástico, que demoran muchísimo más tiempo en degradarse, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el bien que puede generar el empezar a utilizar descartables biodegradables genera un bien para toda la comunidad, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está relacionado con el tema del calentamiento global a través de la contaminación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico de cómo se puede generar una solución para el bien de todo el mundo, de toda la comunidad, de todas las personas, ¿no? Y tenemos, por otro lado, aquellos que buscan el bien de un grupo vulnerable, donde trabajan ya con un grupo en específico, ¿no? Como puede ser, ¿no? Personas que tienen falta de acceso a condiciones sanitarias, ¿no? O que tienen, digamos, ¿no? Falta de acceso a agua, a desagüe, falta de acceso a electricidad, falta de acceso a educación de calidad, falta de acceso para poder dirigirse a sus colegios, ¿no? Que son ya soluciones un poco más específicas y que van a beneficiar a un grupo en particular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la vulnerabilidad es producto de las circunstancias, ¿no? Es decir, hay una serie de factores y de situaciones que hacen que ocurra esta vulnerabilidad. Y para conocer la profundidad deben realizarse cortes o cruces, ¿no? Es decir, al momento de evaluar justamente este factor de vulnerabilidad para entender por completo el problema que puede tener un grupo con necesidad social, deben considerarse todos los factores posibles que llevan a la problemática a este grupo, ¿no? Y estos dos factores van a permitir determinar si se está en una situación precaria o no, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Y les puedo poner como ejemplo una experiencia que tuve hace algunos años de una persona que recibía consultoría gratuita, tenía una bodega y que vivía en casa de sus padres.
Y ella, o sea, sus padres habían obtenido la casa a través de la invasión de un terreno que luego finalmente, por factores políticos, tuvieron acceso a título de propiedad y todo lo demás. Pero ella también estaba en la búsqueda de invadir su propio terreno, no lejos de donde ella se encontraba, para tener algo suyo, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, de que nosotros queremos ejecutar un proyecto de ayuda o perdón, un modelo de negocio que ayude a las personas que no tienen dónde dormir, que no tienen un techo o que viven en condiciones completamente precarias. Y simplemente nos basamos en las personas que no tienen casa a su nombre, ¿no? Si lo hacemos de esa manera, esta persona del ejemplo podría ser considerada dentro de este grupo de vulnerabilidad o dentro de esta necesidad social. Pero en realidad, si nosotros escarbamos un poco más allá, nos damos cuenta de que si bien es cierto, esta persona no tiene un terreno a su nombre, sí lo tiene un familiar directo suyo que viene a ser sus papás, y por lo tanto no está en una verdadera situación de vulnerabilidad, ¿no? Más allá de que quiera o no quiera ella vivir por cuenta propia, o vivir sola, o tener su propia casa o su propio terreno, no se trata pues de una situación completamente de vulnerabilidad, ¿no? Tenemos a una persona que posiblemente tenga las características, pero cuando hacemos unos cruces adicionales para validar justamente esta condición, nos damos cuenta de que no ocurre de esta manera, ¿no? ¿Y esto de qué nos ayuda? Nos ayuda porque los negocios, al igual que los negocios sociales, al igual que cualquier otro negocio, tienen recursos que son finitos. Y tenemos que saber exactamente qué hacemos con esa plata para poder implementar el modelo de negocio y comenzar a generar ingresos, ¿no? Entonces, estos cruces son justamente necesarios para poder lograr tener claro con qué grupo se va a trabajar y de qué manera se puede generar un beneficio, ¿no? Entonces, vayamos a ver ahora los emprendimientos de triple impacto, ¿no? ¿Y qué son? Son emprendimientos que deben ser sostenibles y que deben cumplir al menos con dos factores. Primero, generar un ingreso justo para los actores involucrados en el emprendimiento. Es decir, el negocio tiene que ser rentable. No por ser social, las personas que están involucradas, llámese los inversionistas, los dueños o las personas que trabajan ahí, deben tener un mal ingreso, ¿no? Entonces, el emprendimiento de triple meta resultado o el emprendimiento de triple impacto debe generar un ingreso justo para los actores involucrados. Y eso también es justamente parte de la sostenibilidad, ¿no? Porque si las personas dejan de tener un ingreso justo, es muy poco probable de que puedan contar con los recursos humanos necesarios o con el equipo necesario para poder seguir funcionando, ¿no? Y lo otro que es asegurar la recuperación de capital, la reinversión y el mantenimiento del emprendimiento, ¿no? Es decir, el negocio debe ser sano, independientemente de que tenga o no tenga un impacto social, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos basamos en esta idea de que al ser social todo tiene que ser lo mínimo indispensable para todo el mundo, y no es así, porque de esa manera se pone justamente en riesgo la sostenibilidad del negocio. Entonces, trabajar con poblaciones vulnerables implica justamente conocer a fondo su problemática, pero también sus motivaciones y preocupaciones. Y hay que tener en cuenta que la precariedad no está relacionada a un solo aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El problema de falta de acceso de servicio alcantarillado de las personas que viven en Pamplona Alta. Y ahorita justamente el ejemplo de Pamplona Alta va con un modelo de negocio que vamos a revisar en unos minutos. No afecta solamente la salud, ¿no? Sino también la igualdad de género, porque las mujeres son más propensas a enfermarse por el constante uso de silos. Entonces vemos que un problema en realidad está relacionado o puede generar más de un impacto dependiendo de la persona que viva ahí o dependiendo, por ejemplo, en este caso, del género, ¿no? Entonces, la precariedad no está relacionada a un solo aspecto. Y esto es importante para que justamente cuando se desarrolle alguna solución, esta realmente ayude de manera sostenible a las personas que se van a beneficiar de ella. Y algo que es bien importante es que la solución se construye involucrando al grupo vulnerable desde la ideación. Nuevamente, nosotros tenemos que dejar de lado nuestras ideas, la concepción que tenemos del mundo y sus problemas y de por qué ocurren las cosas que ocurren para poder generar una solución que realmente impacte en el grupo vulnerable. Y para eso es necesario justamente acercarse a este grupo y escucharlos atentamente y comprender desde su punto de vista por qué ocurren las cosas y que ellos mismos nos cuenten los hechos de por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
se les debe preguntar qué quieren o qué necesitan sin tratar de imponer una solución, ¿no? Y eso básicamente es lo que funciona en cualquier emprendimiento, ¿no? Como siempre se ha dicho, no se enamoren de la idea, enamórense del problema, ¿no? O no se enamoren de la solución, enamórense del problema, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos que el producto no encaja, no se debe forzar, ¿no? Nosotros tenemos que, como emprendedores, saber reconocer la necesidad y encontrar distintas maneras de poder resolverla hasta que el cliente o el potencial cliente nos valide que efectivamente eso es lo que quiere, o que por eso estaría dispuesto a pagar, o que ese producto o servicio en sí satisface su necesidad y por lo tanto lo utilizaría o lo consumiría. Entonces, igual ocurre con el negocio o con los negocios de triple impacto, ¿no? La solución no puede ser impuesta, sino que tiene que justamente desarrollarse de la mano con estas personas. Ponemos, por ejemplo, la problemática del artesano peruano, ¿no? Que como su problema es de ventas, se insiste en desarrollar habilidades comerciales con estas personas que en realidad su fuerza viene por la habilidad productiva. Ellos saben producir muy bien. Evidentemente, tienen un problema comercial y lo primero que se piensa es, ok, vamos a hacer un proyecto o un programa o lo que fuese para poder enseñarles a vender. Pero la verdad es que su fuerte no es vender, ¿no? Ocurre lo mismo, por ejemplo, con nosotros mismos, ¿no? Una persona que es mala en ventas no postula un trabajo en ventas. Y si lo hace, realmente no la pasa bien, dura poco, se termina yendo, lo termina botando, ¿no? Porque uno mismo sabe reconocer que las ventas no son lo suyo. Entonces, cuando una persona viene con el ojo poco entrenado a querer imponer una solución en base a lo que él considera que es lo que se debe hacer, ocurren estas cosas, ¿no? Terminan saliendo, por ejemplo, en este caso, proyectos que están enfocados a desarrollar habilidades comerciales en personas que no tienen interés o no tienen las capacidades para desarrollar habilidades comerciales, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Ahora, el grupo vulnerable, ¿cómo se involucra en los modelos de negocio? Pueden ocupar distintas posiciones, ¿no? El grupo vulnerable puede ser parte del público objetivo, que lo vamos a ver en un ejemplo. Puede ser simplemente público beneficiario, que también lo vamos a ver en el ejemplo. O puede ser agente productivo, ¿no? Para poder entrar un poco a desarrollar más esta idea, voy a hacer un pequeño repaso sobre el Business Model Canvas. Aquellos que lo conozcan les resultará súper familiar. Tiene 9 bloques el Business Model Canvas, ¿no? Los 9 bloques representan los 9 aspectos más importantes de cualquier negocio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte sombreada, aquellos aspectos que están relacionados con el mercado, es decir, con lo que el cliente tiene finalmente contacto, ¿no? Tenemos el segmento de mercado, que es a quién va dirigido el producto, la propuesta de valor, que es cómo yo soluciono el problema que tiene mi cliente o qué es lo que yo le propongo a mi cliente, cuál es mi producto, cuál es mi servicio. Los canales de distribución, que es la manera a través de la cual yo hago llegar a mi producto o servicio a mis clientes. La relación que puedo tener con los clientes, cómo me relaciono con ellos, si es una relación de autoservicio, si es una relación directa, si es una relación netamente virtual. Y el flujo de ingresos, que viene a ser prácticamente la manera como el negocio gana dinero, es decir, por qué le cobra la empresa al cliente el monto que le cobra, ¿no? Es decir, lo que el negocio finalmente vende, ¿no? A nivel numérico. Y por el otro lado, tenemos todo lo que le cuesta a la empresa poder producir justamente lo que le está prometiendo al cliente en todas las características, ¿no? Para poder llevar ese producto al mercado, tienen que haber recursos clave, perdón, tienen que haber actividades clave. Para poder desarrollar esas actividades clave, justamente deben haber recursos clave para poder ejecutar las actividades. Tienen que haber asociaciones clave que vienen a ser básicamente las sociedades que yo puedo generar para poder desarrollar el producto o servicio y que son importantes para mí, y la estructura de los costos, ¿no? Entonces, tranquilamente lo que podemos nosotros tener aquí es que todo lo que yo proponga en este lado del Business Model Canvas va a tener una repercusión en este lado de aquí, ¿no? Si yo le propongo al cliente que por cada compra voy a sortear un carro, afecta mi estructura de costos, ¿no? O si yo le prometo al cliente de que el producto va a llegar a la puerta de su casa, viva donde viva, afecta mi estructura de costos, ¿no? Entonces es una manera bastante sencilla de poder identificar de qué manera se utiliza o cómo nos ayuda el Business Model Canvas. Ahora, ¿cómo funcionan los modelos de negocio con impacto tradicional?
¿no? Por ejemplo, hablemos de cualquier marca tradicional, la que todo el mundo conoce. Su fin principal es la generación de la riqueza, ¿no? Es decir, ellos están preocupados por subir el valor de la acción, porque entre más dinero al negocio, por ser más rentables. En algunos casos, estas empresas cuentan con áreas de responsabilidad social, ¿no? Y destinan cierto presupuesto para la ejecución de proyectos sociales. Pero normalmente este enfoque está relacionado a un tema de imagen corporativa, ¿no? Y como mencioné al principio, normalmente cuando los números ya no acompañan a la empresa, los presupuestos destinados a temas sociales son los que terminan recortándose en primera instancia. Entonces vemos, por ejemplo, que de acuerdo al business model Canvas, el negocio se maneja como cualquier negocio común y corriente, ¿no? El mercado puede ser de masas, puede ser nicho, puede ser segmentado, ¿no? La propuesta de valor puede estar desarrollada en temas de novedad, en mejorar el rendimiento de algo que ya existe, en la personalización. Los canales pueden ser directos e indirectos. Es decir, no quiero andar mucho en esto. Creo que la imagen se entiende sola, pero digamos que esta es la estructura de negocios de un modelo tradicional, ¿no? Que no tiene un impacto o que no busca tener un impacto social sostenible, ¿no? O que no es un negocio de triple impacto, al fin y al cabo. Entonces, aquí el grupo vulnerable es público beneficiario, ¿no? ¿Qué significa? Que la empresa va a mover todo su aparato para funcionar de la manera correcta y siempre y cuando llegue a los indicadores que desea lograr, tendrá fondos para poder hacer algún proyecto social. Entonces, el grupo vulnerable es un público beneficiario, ¿no? Está sentado en su casa esperando que la empresa funcione como tenga que funcionar y con suerte los números la acompañen y finalmente yo termine recibiendo algún beneficio a través de uno de sus proyectos sociales, ¿no? Pero tenemos por otro lado los modelos de negocio innovador con impacto social, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el caso de Yacua, ¿no? ¿Qué es lo que busca Yacua? Ayudar a zonas más vulnerables del Perú que carecen de acceso a agua potable, ¿no? Y lo que hacen es encargarse de financiar agua potable para casi 8 millones de peruanos que no cuentan con ella. Y los proyectos de saneamiento de agua están en Iquitos, en el Amazonas, en Huancavelica, en Ayacucho y en Cajamarca, ¿no? Entonces, aquí es algo bien interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, Yacua busca beneficiar a ese grupo de personas, necesita de un modelo de negocio más parecido al tradicional para poder funcionar. Claro, con este factor social siempre presente, ¿no? Porque incluso el plan de comunicación de Yacua es que al comprar una botella de ellos estás ayudando a otra persona. Pero digamos que, en resumen, el negocio funciona como cualquier negocio tradicional, ¿no? El segmento de mercado son personas que consumen agua embotellada, para no ahondar mucho en el tema. La propuesta de valor es agua de mesa embotellada sin gas, ¿no? Y bueno, y por ahí te indica el tema del consumo con objetivo social, ¿no? Que muchas veces esto tampoco no mueve tanto el tema de las ventas, ¿no? Es decir, si Yacua fuese, o digamos, salir al mercado con la idea de yo ayudo a la gente y por lo tanto te voy a vender a 10 soles la botella de agua que en otra marca te cuesta un sol 50, es bien difícil que ellos puedan conectar con el segmento de mercado, ¿no? Porque el tema de la ayuda social no genera tanto engagement con la gente como para que esté dispuesta a pagar más con la idea de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo dicen, finalmente el precio o el valor de mercado con el que sale Yacua es muy similar a la competencia que no tiene este impacto social, ¿no? Bueno, y el flujo de ingresos, ¿a qué corresponde? Justamente a la venta de agua en distintas presentaciones, ¿no? En los tamaños que tengan. ¿Qué actividades tienen que hacer ellos? Evidentemente, Yacua no tiene una planta de tratamiento de agua, entonces lo que hacen es maquila, ¿no? Se encargan también de gestionar las ventas, de generar todas las acciones de marketing y de la distribución. ¿Y cuáles son los recursos que utiliza Yacua para poder llevar a cabo todas estas actividades? Primero, un grupo de voluntarios, es decir, de alguna manera para poder también generar la mayor cantidad de rentabilidad y de beneficio al final de la operación, recurre también al uso de voluntarios para poder justamente tener un impacto menor en el lado de los gastos, y un equipo de gestión, ¿no? Porque evidentemente los temas de marketing, los temas de distribución, los temas de venta implican tener un equipo con habilidades desarrolladas para poder ayudarlos a implementar en el mercado todo lo que quieren hacer. Ellos tienen una sociedad bien particular que es con la planta embotelladora de Cielo,
¿no? Que justamente es un socio clave porque es quien les facilita el acceso al agua, al agua lista para consumo humano, ¿no? Y bueno, hay algunas otras empresas que ellos también utilizan para poder financiar las operaciones, ¿no? Y su estructura de costos básicamente está relacionada ¿qué? A la producción y a los gastos administrativos, operativos y comerciales. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de este modelo de negocio con el que revisamos hace unos minutos, vemos que prácticamente es lo mismo, ¿no? En el sentido de que, en el sentido de que el grupo vulnerable no ocupa una posición dentro del modelo de negocio. La gran diferencia, eso sí, es que todo, cada sol de beneficio que se genera al final de toda la operación va justamente a implementar el proyecto, ¿no? Entonces, a diferencia de una empresa, voy a decir cualquier cosa, como Coca-Cola, que puede decir que va a destinar el 1% de su ganancia para proyectos sociales, Yakua lo que hace es destinar el 100% de la ganancia para desarrollar los proyectos sociales. Pero digamos que el grupo vulnerable nuevamente es un grupo, es un público beneficiario. Depende de que la empresa haga bien sus cosas, de que el mercado responda de manera correcta, de que los números se alcancen de manera adecuada para poder beneficiarse de los proyectos que ellos implementan, ¿no? Entonces veamos a ver ahora otro modelo de negocio donde sí se involucra de manera distinta al grupo vulnerable. Y vemos aquí el caso de XRunner, que es, a mí es un modelo de negocio que me gusta mucho. Ellos atienden problemática de falta de acceso a condiciones de vida dignas, centran su trabajo en los barrios marginales urbanos, es decir, trabajan en la periferia, cuentan con características de economía circular, que significa que todo lo que ellos producen lo reutilizan y todo tiene un valor o todo genera un valor para el modelo de negocio o para cualquier modelo de negocio conexo. Y para que este modelo funcione, depende de la ejecución por zonas de influencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como aquí hay todo un modelo que vamos a revisar ahorita de todo un plan logístico que se tiene que ejecutar de manera constante para poder proveer el servicio, sí requieren de ir trabajando por zonas de influencia bien acotadas, ¿no? Y que evidentemente cuente con características, con cierto tipo de características para que sea viable, económicamente viable para la empresa. Entonces, ¿cuál es el segmento de mercado? Personas que viven en situación de precariedad, sin acceso a agua potable ni servicio de alcantarillado. Entonces, aquí de arranque vemos de que el grupo vulnerable forma parte del segmento de mercado, ¿no? Es decir, ya forma parte activa del modelo de negocio. ¿Cuál es la propuesta de valor? Darles un servicio de inodoro seco doméstico con un sistema de separación de heces y orina, ¿no? Es decir, ellos le dicen, tú no tienes acceso al alcantarillado, yo te voy a dar un servicio que incluye un inodoro, el cual no tiene que estar conectado a ningún sistema de alcantarillado, ¿no? Y que evidentemente va a mejorar tu calidad de vida porque vas a dejar de utilizar los hilos que son propensos para la salud, ¿no? ¿Cuáles son los canales? El canal directo. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos se encargan de gestionar el contacto con el cliente, ¿no? Y el servicio se coloca a través de la apertura de nuevas zonas de influencia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y quizás me adelanto un poco, pero es importante mencionarlo. Ellos lo que hacen es recoger justamente las heces y la orina que se acumulan en estos inodoros que ellos mismos proveen. Entonces, hay un aspecto logístico de constantemente visitar la zona de influencia para poder hacer el servicio de recojo. Y por lo tanto, para ellos es importante justamente trabajar a partir de zonas, ¿no? Ellos no pueden abarcar todo Lima a la vez, tienen que empezar por pequeños grupos. Y es por eso que ellos trabajan con un grupo en Pamplona Alta, ¿no? La relación con los clientes es asistencia personal, ¿no? ¿Qué significa? Que hay personas que tienen contacto directo con estos clientes para poder darles el servicio de venta, para poder darles el servicio de recojo de heces y todo lo demás. ¿Cuál es su flujo de ingresos? ¿Cómo ellos generan dinero? Tienen efectivamente un esquema de donaciones, es decir, dependen también en cierta manera de empresas que puedan donar dinero para poder operar y para también poder tener un costo social para estas personas. De la venta del compost, que justamente es parte de la economía circular, ¿no? Porque lo que recogen de los inodoros domésticos o del inodoro seco doméstico justamente lo utilizan para hacer compostaje. Y lo que tienen son dos paquetes, ¿no? El servicio mensual, que vale 39 soles para familias de 1 a 5 integrantes. Y el otro paquete de 49, que es para familias de 6 a 12 integrantes, ¿no? Entonces, este es un modelo bien interesante porque rompe un poco el paradigma de que para trabajar con
para solucionar una vulnerabilidad o para ayudar a un grupo vulnerable, tenemos que sí o sí hacerlo esperar sentado, ¿no? O que viene a ser también el otro esquema, volverlo parte de la cadena de la cadena de valor o de la cadena de producción, ¿no? Pero en este caso, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque el público beneficiario o el grupo vulnerable forma parte del segmento de mercado, ¿no? Con costos sociales, me parece bastante bien, pero digamos que ellos también comprenden que tienen que desembolsar cierta cantidad de dinero para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Por el otro lado, todo lo que tiene que hacer la empresa para poder funcionar es, por ejemplo, ¿qué actividad es clave? Evidentemente la venta de los inodoros, el cobro, porque es un servicio mensual, entonces tiene que haber alguien que le facilite el cobro, teniendo en cuenta además de que muchas veces el acceso bancario o agentes bancarios o cualquier punto de algún banco puede ser complicado para ellos, entonces hay también un esquema de cobro. La instalación y capacitación en el uso del inodoro, el recojo de desperdicios y la elaboración del compost, ¿no? Y los recursos clave, ellos también trabajan con un esquema de voluntariado para justamente poder un poco minimizar el gasto y tienen un equipo de 18 personas que conforman el equipo operativo, ¿no? Ellos tienen como sociedad clave a la empresa que elabora los inodoros, que es Separed, que es una empresa extranjera, ¿no? Y que también le da facilidades en el tema de poder acceder a los inodoros a un precio especial para justamente poder beneficiar a esas personas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el modelo de negocio, si nuevamente regresamos al flujo de ingreso, depende no solamente del pago de las personas, sino también de donaciones y de la elaboración y la venta del compost para poder ofrecer el producto y el servicio al precio al que lo ofrecen, ¿no? Y la estructura de costos está relacionada ¿qué? A la adquisición de los inodoros, a la recolección de los desperdicios, a los gastos administrativos, operativos y comerciales y al proceso de compostaje, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo las empresas que tienen un fin social pueden incluir al grupo vulnerable dentro del segmento de mercado, ¿no? Entonces, el grupo vulnerable forma parte del público objetivo. ¿Y cómo se benefician? De la contratación del servicio. Es decir, ellos son clientes, ¿no? Y bueno, no lo generé aquí, pero la otra manera en que también habitualmente se terminan relacionando a las personas que forman parte de un grupo vulnerable es justamente haciéndolos parte de la cadena de valor, ¿no? Es decir, los insertan en la cadena productiva, como es el caso de la industria textil, ¿no? Que en algunos casos he visto de que las personas tienen la capacidad de poder recoger, por ejemplo, los polos en la planta y llevárselos a su casa y desde la comodidad de su casa dedicarse, por ejemplo, a hacer los agujeros para los polos que son de deporte, ¿no? Que yo he podido verlo en algún momento, en alguna intervención que he tenido en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el otro modelo que simplemente lo que hace es insertarlos y volverlos parte de la cadena productiva y por lo tanto tienen ingreso a un sueldo, ¿no? Pero bueno, en resumen, los negocios que quieran migrar hacia un modelo de triple impacto, perdón, acá se me adelantó. Los negocios que quieran migrar hacia un modelo de triple impacto, ¿qué deben tener en cuenta, ¿no? Primero, ¿con qué grupo vulnerable van a trabajar? Y de qué manera lo van a abordar, cuál es la problemática y de qué forma pueden solucionarlo, ¿no? Y lo segundo, en caso de que sea un negocio que ya esté funcionando, es comprender que pasar a un modelo de triple impacto requiere un cambio a toda la estructura del modelo de negocio. Implica un cambio en la manera como ingresa el dinero, implica un cambio en el flujo de caja, implica un cambio en cómo distribuimos el gasto, implica un cambio en las acciones que tienen que realizarse, en cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos con el grupo vulnerable y sobre todo qué posición va a ocupar dentro del modelo de negocio, ¿no? Y eso es, en realidad. Espero que esta charla les haya servido. Voy a revisar acá si es que hay alguna consulta o si es que tienen alguna consulta, aprovechen para poder hacerla en los comentarios, ¿no? Por aquí veo que Jorge Veramendi nos consulta qué empresas de triple impacto tenemos en el Perú. Justamente XRunner es un modelo de negocio de triple impacto, ¿no? El caso de Yacua también es un modelo de negocio de triple impacto, ¿no? Que son peruanos y que están generando un cambio positivo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces no sé si es que tengan, no sé si es que tengan alguna
alguna duda o consulta, la pueden dejar en los comentarios. Vamos a dar un par de minutos para que puedan escribir y si no, igual agradecerles por conectarse, por estar atentos a la charla. Espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Y si no, voy a ponerme en contacto también con el enlace del Centro de Innovación para poder facilitarles la presentación en caso la quieran tener y les pueda servir para futuras referencias. A ver, aquí Genaro Balabarca consulta si hay, o me indica, ¿no hay empresas o hay emprendimientos sociales que a pesar de que han hecho su canvas y planeamiento no despegan? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el canvas es una herramienta que te ayuda un poco a tener mapeado todos los elementos del modelo de negocio, pero parte de una propuesta de valor, ¿no? Y esa propuesta de valor va a ir mutando conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que yo me doy cuenta que la propuesta de valor que estoy colocando para mi segmento de clientes no hace match, no los enamora, entonces quizás debo pensar en ver de qué otra manera puedo solucionar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es que las ideas de negocio parten desde las habilidades que nosotros ya tenemos desarrolladas y que queremos colocarlas en el mercado a través de un producto o un servicio, ¿no? Pero muchas veces las habilidades que nosotros ya hemos desarrollado ya forman parte de algún producto o servicio que estos consumidores ya están haciendo uso, ¿no? Entonces, no es tanto por el lado del canvas, sino es tanto por el lado de la propuesta de valor y ver si efectivamente el producto que yo estoy ofreciendo hace match o no hace match. Si finalmente logramos identificar que hace match, entonces hay que ver cuál podría ser la otra problemática, ¿no? Puede ser quizás la manera como estoy tratando de llegar al mercado, ¿no? Ahorita es muy común que la gente en automático diga, ya, tengo mi empresa, estoy en Facebook, estoy en Instagram y de esa manera me comunico, ¿no? Pero hay que detenerse un poco y identificar si realmente esos son los canales adecuados para poder dar a conocer mi negocio, ¿no? Entonces, son varias cosas, no simplemente elaborar el Canvas, sino justamente ir haciendo validaciones y revalidaciones, pero sobre todo y más que nada enamorarse de la problemática que queremos resolver y no tanto del producto o servicio que nosotros queremos ofrecer porque creemos que va a funcionar con las características que nosotros hemos planteado inicialmente, ¿no? A ver, por acá Miriam Budgen, espero estar mencionando bien el apellido. Sí, voy a ver la manera que le puedan hacer llegar la presentación para que la tengan ustedes. Negocios de triple impacto tienen beneficios de parte del Estado, preguntan Anthony Vilches. Por el momento no es que tampoco esté muy desarrollado el tema del negocio de triple impacto, ¿no? Hay ciertos beneficios para cualquier empresa, ¿no? Como por ejemplo el tema el canje de impuestos por obras, ¿no? Pero no es un tema que esté netamente cerrado a los negocios de triple impacto porque no existe una calificación oficial del negocio de triple impacto, ¿no? Hay características que se han desarrollado, pero al fin y al cabo no es que haya una categoría de negocio de triple impacto per se en el país, ¿no? ¿Hay fintechs de triple impacto? Pregunta Jorge Veramente. No estoy seguro, la verdad, te mentiría. No estoy seguro si hay fintechs de triple impacto. Hay empresas tecnológicas con impacto social, sí, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, pero existe una empresa de tecnología que trabaja únicamente con mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad y lo que hace es desarrollar habilidades en el tema de programación, ¿no? Entonces ahí, cuando estás trabajando con un grupo vulnerable, también se puede hablar de un negocio de triple impacto, ¿no? Se dice triple impacto también, y aprovecho la pregunta para mencionarlo, porque se busca que tenga un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental. Pero muchas veces entre el ambiental y el social es difícil que se impacten ambos, ¿no? El caso de XRunner es un caso, digamos, bastante claro donde hay un impacto social y hay un impacto ambiental. Pero muchas veces en un negocio de triple impacto no ocurren las dos cosas.
¿no? Hay negocios que logran tener un impacto únicamente social y no impactan en lo ambiental porque su mismo modelo de negocio no tiene ninguna injerencia en ese sentido. Y hay negocios que tienen un impacto muy ambiental, pero no siempre tienen una repercusión altamente social, ¿no? Me refiero para un grupo vulnerable en específico, ¿no? Estos negocios de impacto. A ver, vamos a ver. Baltasar Munibe dice, lograr hacer las ventas de un grupo de agricultor se puede decir como un negocio de triple entrada. Lograr hacer las ventas de un grupo de agricultor se puede decir como un negocio. No sé si puedes aclarar más tu pregunta, Baltasar. No me quedó claro de qué manera te puedo ayudar. Leslie Domínguez dice, ¿cómo moldear o tener en cuenta la propuesta de valor para que siempre sea conveniente? Bueno, lo primero es siempre tener una actitud de escucha, ¿no? Uno de los grandes errores que se hace cuando se quiere validar una idea de negocio es primero hablar en ficticio, ¿no? Quizás me estoy yendo un poco el tema, pero creo que es importante no dejar sin responder la pregunta. Normalmente cuando queremos validar algo, siempre lo hacemos a través de una encuesta, que lo que busca son preguntas, o lo que tiene son preguntas cerradas y queremos el sí y el no. Y siempre sobre un tema ficticio, ¿no? Y si yo te ofreciera esto, ¿me lo comprarías? Y nosotros vivimos en una sociedad que es tan, tan amable que rara vez alguien te dice, no, no te lo compraría, ¿no? Como es ficticio, y en la ficción todo puede ocurrir, siempre potencialmente todo el mundo te puede comprar lo que tú le ofrezcas. Pero la verdad, la manera en que uno puede moldear la propuesta de valor es teniendo un producto mínimo viable que al menos un cliente esté dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque la persona que está dispuesta a pagar por ese producto mínimo viable va a interactuar con él. Y de esa interacción con el producto o el servicio es que uno puede ir aprendiendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? Y lo siguiente es no enamorarse, como lo dije hace un momento, no enamorarse de la idea, ¿no? Yo tengo que enamorarme de la problemática y encontrar una solución. Y la solución puede venir de distintas maneras, no necesariamente de la forma como yo lo había pensado inicialmente. Entonces, cuando una persona tiene una idea y se acerca a un grupo de potenciales clientes para ofrecerla, lo único que está buscando es validar de que su idea sí o sí funcione, o sí o sí sea aceptada. Y cuando no es aceptada, busca la manera, a través de la retórica, de convencer a la otra persona de por qué su servicio, su producto, sí le conviene. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta de que en realidad el producto no hace match, ¿no? Porque yo no debería insistirle a mi cliente o a mi potencial cliente para que me compre algo, ¿no? Si realmente le sirve, si realmente le soluciona algo, si realmente lo va a satisfacer, te lo va a comprar inmediatamente, ¿no? Si yo ya tengo que caer en el uso de en el uso de la retórica para poder convencer a mi potencial cliente de por qué mi producto es bueno, ya estamos yendo por un mal camino, ¿no? Jorge Garamendi, laboratorio, así es, exactamente, ese era el ejemplo de las chicas. Ejemplos de emprendimiento de triple impacto en turismo. No, no tengo ninguno a la mano. No tengo ninguno a la mano. O miento, sí. Hay por ejemplo, casos en un caso que está ocurriendo en Chiclayo con una empresa que hace salidas de fin de semana, que hace full days. Que lo que está haciendo es proponer al mismo público de Chiclayo redescubrir o empezar a conocer aquellas zonas turísticas que antes no lo eran, o lugares o recursos naturales que antes no eran considerados como zonas turísticas. Y lo que hacen justamente como es un full day, es van y trabajan con la comunidad que vive cerca de este recurso natural y los capacitan para que ellos puedan brindarles los servicios que requieren, ¿no? Es decir, en lugar de salir desde Chiclayo con los alimentos para poder cubrir la alimentación de todo el día, lo que hacen es capacitan a estas personas que viven cerca del recurso natural para que ellos preparen el almuerzo y ellos mismos comprárselos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando justamente de un negocio de turismo que lo que está haciendo es desarrollar el emprendimiento en la comunidad a la cual están visitando, ¿no? Y además de tener este plus adicional que es que la gente revalore o empiece a conocer aquellos recursos naturales que antes no eran considerados como zonas turísticas y que hoy por hoy ya lo están empezando a hacer, ¿no? Acá Miriam Budin dice, en cuanto a empresas B y empresas sociales, ¿qué diferencias hay?
No hay ninguna en realidad. El negocio Triple Impacto es una empresa B. Lo que sí, la empresa B tiene características y tiene condiciones más delineadas, ¿no? Porque la empresa B es una certificación, ¿no? Entonces tú pasas por un diagnóstico de parte de las empresas B, o para formar parte de la empresa B, pasas por un diagnóstico, ¿no? Al cual tú debes llegar a un puntaje específico. Y además tener un plan de acción para poder mejorar en aquellos puntos donde no ha salido con una buena calificación, ¿no? Entonces, la empresa B, digamos que es el esfuerzo mucho más organizado y con impacto global que permite a las empresas que realmente quieren mostrar al mundo que son una empresa de triple impacto, pero además de querer trabajar realmente en desarrollar negocios de triple impacto y que tienen un compromiso real con la sociedad y con el planeta, buscan esta certificación. Entonces ellos tienen todo estructurado, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, en qué cosas tienes que mejorar, ¿no? Ser una empresa B implica, por ejemplo, cambios tangibles, ¿no? Cambios en el estatuto, cambios en el modelo de negocio, cambios en cómo se relacionan con el medio ambiente. O sea, la empresa B es la mejor manera de poder demostrar un genuino interés de querer generar impacto en el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay? Si es que las hay, y si tienen los datos de seguir esos lineamientos de la Constitución. Sí, hay un poco el tema. Quizás si les interesa, yo ya podría en una siguiente charla, y lo voy a coordinar con el Centro de Innovación, ya abordar un poco más el aspecto técnico de las empresas B para presentárselos, ¿no? Porque yo también tengo la calificación de ser parte del movimiento B, ¿no? Entonces, cuento con la información disponible y con las capacidades como para poder hacer otro taller. Entonces, si les interesa, sería bueno que le puedan escribir al Centro de Innovación y podemos armar un siguiente taller ya específico sobre el tema de empresas B y cómo se abordan justamente desde el aspecto de la constitución, del estatuto, ¿no? Desde mi perspectiva de multiplicador B, ¿no? A ver, la última pregunta es de Leslie Domínguez, ¿cómo buscar este equilibrio entre la idea de la creación de valor y la responsabilidad social? Mira, la verdad es que hay distintas maneras, ¿no? Lo primero es ver justamente qué posición va a ocupar este grupo vulnerable dentro del modelo de negocio que yo planteo hacer, ¿no? Si es que va a ser netamente un público beneficiario, o si es que va a ser parte si va a ser mi cliente, o si es que va a ser parte de la cadena de valor, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que nosotros ver, ¿no? Porque si es que el grupo vulnerable no tiene la capacidad de poder ser cliente mío, o yo no tengo la capacidad de poder proveer de un producto o un servicio que tenga el costo lo suficientemente bajo como para que ellos puedan asumirlo, o este grupo vulnerable está en una precariedad demasiado pronunciada, entonces probablemente la solución vaya por más parecido a lo que hace Yacua, ¿no? Que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Yacua trabaja en el tema de vender agua y ayuda además en el tema de implementar proyectos de agua potable, pero tranquilamente Yacua podría dedicarse a cualquier otra cosa e igual destinar el 100% de sus ganancias para los proyectos de saneamiento de agua, ¿no? O sea, en este caso lo que pasa es que han utilizado un producto que te permite tener volumen, ¿no? Porque si hablamos de proyectos de implementación de saneamiento de agua que requieren de un montón de dinero, lo que a mí me conviene es tener un producto donde el mercado sea el más grande posible, ¿no? Porque si yo trabajo con nichos, entonces tengo que cambiar todo mi modelo de negocio, como ocurre con SRunner, ¿no? SRunner trabaja con un nicho, ¿no? Su única zona de influencia por el momento es la zona de Pamplona. Entonces, ellos tienen que enfrentar situaciones completamente distintas a la de Yacua, que tranquilamente su producto lo puede colocar en supermercados, lo puede colocar en farmacias, lo puede colocar en la bodega de la esquina, ¿no? Entonces, también va por ese lado, ¿no? De identificar qué tanto yo requiero para poder ayudar al grupo vulnerable, qué posición va a ocupar, ¿no? Y ver si es que lo que a mí me conviene es tener un producto que va a un nicho o un producto que va a un mercado completamente masivo y que me va a dar oportunidad de tener múltiples puntos de distribución directos e indirectos, ¿no? Entonces va por ahí. Listo. Bueno, eso es todo.
Agradezco a todos por sus consultas, por haberse conectado y, como mencioné, si les interesa ver el tema de empresas B o de desarrollar un poco más el tema del movimiento B de manera un poco más técnica o con mayor profundidad, le pueden escribir al Centro de Innovación y con mucho gusto puedo preparar una presentación para ello. Y si requieren acceder a la presentación, yo se la voy a mandar al Centro de Innovación y me imagino que podemos idear una manera de hacérsela llegar a todos ustedes. Así que, nada, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día.